INIA Informa. Bienvenidos al podcast del Instituto Nacional de Innovación Agraria. Aquí conocerás lo último en investigación, innovación y mucho más para el beneficio de una agricultura familiar. Lima. Mediante el proyecto Caprino ProCap, el Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA del Midagri ha logrado por primera vez para el Perú el nacimiento de 10 cabras de las razas alpina y murciano-granadina con alta calidad genética a través de transferencia de embriones importados de España. El nacimiento de estas crías marca un hecho sin precedente, ya que permitirá a INIA Midagri establecer el punto de partida para el desarrollo de investigaciones que generen tecnología ganadera que afiance el programa de mejoramiento genético de caprino en favor del productor. Estas nuevas crías, nacidas en la Estación Experimental Agraria Donoso de Guaral del INIA Midagri, tienen la capacidad para producir carne con alto valor y leche con altas dosis de sólidos, lo que favorecerá con la economía del productor. Además, se fortalecerá el núcleo genético. Amazonas. Con la participación de más de 100 productores de la región de Loreto, las estaciones experimentales agrarias de San Ramón y El Porvenir de INIA Midagri han iniciado un curso de capacitación sobre producción y manejo de biofertilizantes para la fertilización de cultivos en el distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas. La actividad, organizada dentro del proyecto de suelos y agua de INIA Midagri, tiene por finalidad transferir metodologías que promuevan la competitividad y sostenibilidad de la agricultura para que los pequeños y medianos productores puedan conservar la productividad del suelo agrario y la calidad de sus cultivos. Para ello, los especialistas de INIA Midagri vienen capacitando en temas sobre valoración de residuos sólidos orgánicos, producción de abonos orgánicos, líquidos y sólidos, uso de microorganismos benéficos en la agricultura, análisis de suelos agrarios, conservación de suelos, entre otros. Huánuco. Mediante el proyecto PROMEG Nacional, la Estación Experimental Agraria Canchán de INIA Midagri ha transferido 3.000 pajillas de semen de ganado vacuno con alta calidad genética a ganaderos de asociaciones de las provincias de Leoncio Prado, Puerto Inca y Pachitea de la región de Huánuco. Con este material genético, los productores podrán obtener crías de ganado bovino de las razas Brownbee, Simmental, Gir Lechero, Brahma y Angus con capacidad para producir carne de calidad y leche con altos índices de sólidos y nutrientes. Además, en coordinación con la Estación Experimental Agraria Santa Ana, se ha realizado el curso sobre técnicas para la conservación de calidad del suelo con fines agrarios, dirigido a productores de la comunidad campesina de Matihuaca, provincia de Ambo. Lambayeque. A través del proyecto de suelos y aguas, la Estación Experimental Agraria Vista Florida de INIA Midagri ha transferido tecnologías y metodologías agronómicas para que los productores del sector de Capote, del distrito de Pixi, en la región Lambayeque, mejoren la conservación de la calidad de los suelos con fines agrarios. El proceso de transferencia se realizó durante el curso Manejo y mejora de la recuperación de suelos degradados, técnicas de muestreo y análisis de suelos, el cual busca mejorar la calidad de la producción agropecuaria. Durante esta jornada de capacitación, se ha brindado información sobre técnicas de toma de muestras, identificación de minerales afines a la agricultura, evaluación de nivel de acidez, sistema de riego, degradación de suelos agrarios, abonamiento orgánico, entre otros. Guaral. Estudiantes de la Universidad Agraria La Molina
han aprendido técnicas y metodologías para la conservación y mejoramiento genético de cultivos de tomate durante visita guiada al banco de germoplasma que posee el INIA Midagri en la Estación Experimental Agraria Donoso de Huaral. La jornada de capacitación permitió al INIA Midagri transferir metodologías para el análisis agromorfológico del cultivo, así como para la identificación de accesiones promisorias que permitan la generación de variedades con alta calidad genética. Cusco. La Estación Experimental Agraria Andenes de INIA Midagri, en el marco del proyecto de suelos y agua, ha realizado el curso Producción de biofertilizantes y restauración de ecosistemas de pastizales mediante la valoración de rastrojos de cosecha e ichu con tecnología microbiana, dirigido a productores del distrito de Coporaque. El curso tiene por finalidad transferir tecnologías agrarias para que los productores puedan prevenir los incendios forestales y mejorar las actividades agrícolas. Arequipa. Estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Pedro Díaz, sede Majes, provincia de Arequipa, han aprendido métodos y conocimientos sobre fertilidad del suelo e importancia del análisis de los cultivos durante curso organizado por la Estación Experimental Agraria Arequipa de INIA Midagri. Durante este curso, los estudiantes han aprendido técnicas sobre toma de muestras, identificación de minerales afines a la agricultura en suelos, identificación de nivel de acidez, abonamiento orgánico, entre otros. Moquegua. Tecnologías para mejorar la calidad del suelo agrario en el cultivo de palto ha transferido la Estación Experimental Agraria Moquegua de INIA Midagri en beneficio de productores de la Asociación Redes de Moquegua Haz del sector Charzagua de la provincia de Mariscal Nieto, región de Huánuco. Con el empleo de estas tecnologías transferidas mediante el proyecto de suelos y agua de INIA Midagri, los productores podrán conservar la calidad del suelo agrario, reducir los niveles de degradación y potenciar la competitividad del cultivo. Hasta aquí las noticias en INIA Informa. Compunche Perú, Gobierno del Perú.